Tras 3 años de parón debido a la pandemia, el proyecto Ellas Artistas vuelve a reunir el talento en femenino en el mundo de las artes para dar visibilidad a la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica a través de Afibrocar, que en esta ocasión cuenta con la colaboración de AFA Levante. La gala Ellas Artistas tiene como finalidad potenciar el talento en femenino en el mundo del arte desde un enfoque de 360 grados, incluyendo desde disciplinas como la danza, la música y la literatura, hasta la pintura, la fotografía e incluso también el trobo. Y lo hace por una buena causa: recaudar fondos para que asociaciones de Cartagena y comarca puedan realizar sus funciones durante todo el año y contar con más recursos. La Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Cartagena es la organizadora de esta iniciativa, dirigida por una cantante y periodista, nuestra querida Lidia Martín, y que en esta segunda edición, bueno, pues aúna esfuerzos con la Asociación AFA Levante de Personas con Alzheimer y Familiares. En el año 19 hicimos la primera gala de Ellas Artistas. Nos centramos un poco más en la mujer, porque por suerte o desgracia el 90% de las personas que padecen fibromialgia somos mujeres. Queríamos seguir al año siguiente con el tema, pero la pandemia nos paró a todos y este año hemos seguido hacia adelante. Entonces hemos contado con el talento, sobre todo cartagenero, que lo hay y mucho. Y deciros que la gala del día 3 de junio es el broche final a los actos que se hacen como el conmemoración del Día Mundial de la Fibromialgia, que es el día 12, el viernes, que se leerá el 21 manifiesto en la Asamblea Regional, al que estáis todos invitados. Agradecer sobre todo a todas las artistas que vais a actuar de manera altruista, se agradece muchísimo. A AFA Levante, con la que hemos querido participar en esta ocasión, por toda su ayuda, su apoyo, y que esto pues va a dar mucha visibilidad a nuestras enfermedades, que falta nos hace, aparte de recaudar algo de fondo. Simplemente también quiero agradecer sobre todo a Lidia Martín por el curro que se está pegando, porque si no fuera por ella, pues esta gala no se podría celebrar. Mi agradecimiento, Flori, por poder acoger a AFA Levante, a esta gran familia, porque realmente prácticamente son caras conocidas y somos, se nota, ¿no?, que somos reivindicadores de lo social, somos reivindicadores de la salud, y este evento se demuestra. Está claro aquí, sin la energía, sin la fuerza de Lidia, sería imposible este evento. O sea, hay que remarcarlo, porque es que es el alma mater del evento, obviamente con el apoyo de la asociación de Afibrocar, ¿no? Por tanto, desde AFA Levante, muchísimas gracias por contar con nosotros, muchísimas gracias por involucrarnos en esta gran familia, que nos sentimos así, nos sentimos realmente parte vuestra. Y muchísimas gracias a todos los artistas, a todos los patrocinadores que están detrás del evento, a los técnicos que están en cultura, al Teatro Circo por brindarnos. Y bueno, es un pasito más a todas las necesidades de la sociedad, ¿no? Da igual que sea Alzheimer, da igual que sea fibromialgia, hay mucha necesidad y habría que visibilizarla a todas, pero todas no se puede, por desgracia, y dar paso a paso para que la sociedad sea un poco más justa, equitativa, igualitaria. Y esa es nuestra lucha. Bueno, deciros que la gala cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Cultura, el diario La Verdad, Practiser, Medusa Skate y Clara Ledo, que además ha hecho este diseño que tenemos aquí detrás. Porque como sabéis, esta gala, pues cuando surgió, pensando en hacer algo diferente, pero que diera visibilidad a la mujer y a las enfermedades pues, que no son tan conocidas, por desgracia, como la fibromialgia, queríamos hacer algo que reuniera un talento que no fuera solo música o que no fuera solo interpretación, sino que llevara todo en uno, y por eso voy a haceros ahora el spoiler que corresponde del cartel de este año. En esta ocasión, esta segunda gala, la música correrá a cargo de Marta Saorín, Claudia Bergotti, también estaré yo cantando, Lidia Martín, y Celtic Seas, liderado por Esperanza Lamed. El trobo también estará presente en esta ocasión como novedad, a cargo de Natalia Martín, la niña de la Magdalena. El baile por la Escuela de Danza de Ana López, que repite después de esa primera gala. La interpretación por la actriz Miriam Hortas, de aquí también de la Tierra. Y la pintura con una exposición y este cartel a cargo de Clara Ledo. El evento también incluye la fotografía con Carmen Meroño, que estará cubriendo el evento. También sabéis que ahora con las redes sociales no solo se hace el evento, sino que se note que lo hacemos y haya mucha
difusión y la fotografía es súper imprescindible. Y con la suerte de este año contar para presentar con María Jesús Poyato como presentadora, una gran comunicadora, una gran compañera, que ya en su día estábamos pendientes de hacer la segunda gala y después de mucho tiempo ha vuelto a decir que sí. O sea que creo que entre tantas mujeres pues va a haber una energía muy bonita y vamos a hacer que esta iniciativa que se nos ocurrió un poco de manera loca, ¿no? Y prestando la ayuda que podemos entre todos. Ellos dicen que soy el alma de esto, pero yo creo que la ilusión y la fuerza que tienen ellas, independientemente de su enfermedad, ya os digo que no la tengo yo, porque son personas que cuando estás cerca de ellas, a pesar de todas las trabas, se van superando, y eso es lo que vamos a intentar poner en valor en esta gala, este año además con Alfa Levante, que a mí personalmente me parece algo súper chulo, porque tengo familiares que trabajan con esta asociación desde hace años, y también es un lujazo que hayamos aunado esfuerzo y que ojalá que sea un vínculo muy duradero. Así que, por favor, todos el 3 de junio al Teatro Circo de Cartagena.